tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de aire? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a comenzar la lectura general de energías para las personas de Géminis, Libra o Acuario, de Sol, Luna y Ascendente. Si tenés esas energías en tu carta, quédate acá porque esta es tu lectura. Vamos a comenzar con un mensaje de los arcángeles, ¿sí? Tarot de arcángeles para Géminis. La estrella Géminis, me encantó. Para Libra, el 10 de Rafael, Libra. Acuario, decisión. Géminis, número 17, buscarlo en lo espiritual, la energía de la estrella, el arcángel Jofiel. Un sueño se hace realidad, Géminis, cree en ti. Al final, el final de una situación difícil para vos, Géminis, me encantó. 10 de Rafael, para Libra. Tu vida está repleta de amor y bendiciones. Relaciones armoniosas con tu familia, felices para siempre. La plenitud total en el amor, para Libra. El número 15 para Acuario, decisión, Arcángel Jofiel. Libérate de las ataduras que te retienen, necesidad de depurarte, preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo, Acuario. ¿Qué te está pasando, Acuario? A no dudar tanto y accionar más, Acuario. Bueno, en la base de la baraja tenemos a la Emperatriz, al Loco, al Rey de Espadas y el As de Copas. Señoras y señores, se viene la nueva vida, los nuevos inicios, el brillo y saltos de fe para ir por sus sueños, Géminis, Libra y Acuario. Viene una nueva propuesta amorosa, van a estar con una energía de empoderamiento total, de belleza, de transmitir seguridad, de ir por lo que quieren con la Emperatriz. Y los nuevos inicios, el dar ese salto de fe para ir por sus sueños. Me encantó la energía del Loco, después de una planificación, después de estar rompiéndose la cabeza para ver por dónde seguir, vienen los nuevos inicios y se abren los caminos para ustedes, Géminis, Libra y Acuario. Se reanuda un vínculo amoroso, ¿sí? Se reanuda un vínculo amoroso, ¿sí? Donde había mucho amor, pero quizás eran distintas personalidades. Y ahora van a estar conectando, reconectando de nuevo. Se vienen los nuevos inicios y la reconexión en el amor para Géminis, Libra y Acuario. Vamos a continuar. Bueno, la rueda de la fortuna. Están necesitando moverse, avanzar. Se desbloquea el camino. Vienen momentos de avance, expansión y éxito para ustedes. ¿Sí? Con la rueda de la fortuna. Viajes, mudanzas. Mucho, mucho movimiento en los signos de aire en esta lectura. Tienen que enfocarse e ir por sus metas, no perturbar sus pensamientos, ¿sí? Con tantas opciones que tienen en su cabeza. Necesitan ordenarse, necesitan estructurarse. Luego de todo ese trabajo arduo, ¿sí? Y todo ese cansancio, viene el momento de recibir todo el dinero que se merecen por justicia divina. Están siendo guiados a tener esta expansión económica, financiera. Muchísimo dinero, ¿eh? O sea, tenemos la carta del 9 de Pentáculos, la justicia o el juicio y el diablo. ¿Qué significa esto? Opulencia, dinero. Vienen grandes sumas de dinero que se desbloquean para las personas de Géminis, Libra y Acuario. Van a empezar a recibir todo lo que se merecen por derecho divino. Nuevas propuestas, resoluciones judiciales que se destraban.
Pueden ser ascensos, ¿sí? En el ámbito laboral. Posibilidades de hacer sociedades, ¿sí? Viene una expansión económica bastante importante para las personas de los signos de aire. Me tienen que cambiar la energía y dejar de estar preocupándose de más, ¿sí? Porque los caminos ya se están liberando. Pasaron por momentos duros, pasaron por muchas cargas emocionales, mucho desequilibrio económico, ¿sí? Y ya todo el trabajo que vienen haciendo, tanto interno como externo, se va a ver recompensado. Así que bajen los decibeles de los pensamientos y vayan por lo que realmente se merecen, ¿sí? Hay que tomar decisiones con respecto al corazón, a dos personas, ahí. Los veo entre dos personas que necesitan tomar decisiones para ver hacia dónde seguir en alguna relación. Alguna de las dos van a tener que soltar, y la que van a soltar es la relación donde no la pasaron bien, los hicieron sufrir y no los valoraron, ¿sí? Porque vienen nuevas energías en el amor, vienen nuevas propuestas y personas nuevas llegan a su vida. Así que todo lo que tengan que dejar atrás del pasado, lo sueltan y avanzan. Tienen la energía del carro, del tomar decisiones entre dos opciones para poder avanzar, ¿sí? Y viene todo el reconocimiento por todo el trabajo que vienen haciendo. Me encanta la energía de esta lectura. Es una energía fabulosa para los signos de aire. Espero que la puedan recibir, toda esta energía, decretarla y manifestarla en comentarios para empezar a moverla. Vamos a ver. ¿Qué te dice el universo, Géminis, Libra y Acuario? Sigo avanzando velozmente y disfruto el movimiento. Sigo avanzando velozmente y disfruto el movimiento, te dice el universo. ¿Qué signos van a estar conectando con ustedes? Tauro, Libra, Capricornio, Cáncer, Acuario y Géminis. Iniciales que van a resonar a partir de que llegó esta lectura. B larga, R, U, S, T, M, N y Latina para ustedes. Bueno, llegamos al final. Espero que les haya resonado la lectura y que puedan aprovechar todas estas energías para reclamar lo que les corresponde por derecho divino después de tanto esfuerzo y trabajo que vienen haciendo y liberar las energías del amor, ya sea con la persona que retorna a la vida de ustedes o con las nuevas energías que están por llegar para las personas que están solas. Los quiero muchísimo, nos vemos la próxima. Chau, chau.